Hello everyone, I made a video with the purpose of showing how COVID-19 is affecting the world, not only the economy and health. While you see the tragedies that are happening in developed countries like in Europe and the United States, a lot of people are ignoring what is happening in developing countries. I wanted to show what is happening in my home country, Peru. Pequeño compartir. Muchas gracias. Para todos los que nos... Los policías son miembros de la Policía Nacional, ¿eh? Ahí están, de la DIPOL, de San Juan Norte, de los ciudadanos aquí. Vamos a escuchar. No conseguí harina, no conseguí harina. Dejen de amasar, dejen de hacer tortas. Van a quedar todas gordas, cerdas, asquerosas con la cuarentena. Está todo el mundo comiendo harina y huevos. Dejen de comprar harina. El futuro está en manos de los ciudadanos. Es que yo voy a hacer tanto caso como policías hay en la calle. Yo voy a responder y voy a obedecer si hay fuerzas armadas. Si hay tanques, ya no salgo. O sea, así vamos a combatir una enfermedad tan compleja. O sea, es un tema de responsabilidad, porque soy responsable, no salgo. O sea, cuando vayan a comprar papas, o lechugas, o cualquier producto, se van a llevar de yapa el COVID-19 a su casa. Va a contar, porque lo que vemos es que en hay la calle, comerciantes... Ya. Hay comerciantes que están... ...carillas, y eso no está permitido ahorita salir, señora, no se puede, no se puede salir.
Congreso de la República. Sí, dándole la cara al Estado. Estas personas solo solicitan un poco de comida. En realidad que la emergencia por la epidemia de coronavirus ha empeorado de un momento a otro. Esta semana estuvimos en dos puntos críticos de la capital, las alturas de Coyique, Comas y los... Además tenemos para comer y mañana no tenemos para comer. Quien sube con este balde hasta su pequeña casa ubicada en la parte más alta donde viven carece de agua potable. Por eso era... Tengo hermanos mayores, solo que salen ellos para comprar. Pero casi no nos alcanza la plata, por eso. Necesito agua, por favor. ¿Tus hijos dónde están? Ellos tengo, pero a mí me han abandonado, no me dan plata, nada. ¿Nada? La última sacó 2 veces plata. A mi ya, escúchame, no llores, ya no llores, mami. Ya. Escúchame, no llores, escúchame. No. ¿Qué estás llorando? Tengo a mi papi. ¿Y no te ha tocado tu pensión? ¿No te da el bono? No, está cerrado. Tranquila ya, mamita. Ya, acá. Una casa de 2 metros de ancho. No tiene agua ni energía eléctrica. Más de 60 varados en las calles de Lima sin poder retornar a su patria. Durante la cuarentena, le sucede lo siguiente. Es riesgoso lo que se hace aquí. Es riesgoso, demasiado riesgoso, yo sé. Yo comprendo que es demasiado riesgoso acá. Acá estamos en el Perú, amigo. Acá nos han abandonado. No hay bono, no hay canasta. No hay nada. ¿Y esta es la única manera de poder sobrevivir? Ahí está. ¿Qué hay? No hay otra manera. ¿Qué podemos hacer? Acá corremos el riesgo tuititos. Acá estamos prácticamente como si buscando la muerte. Que nosotros hemos aprobado para que las clases de los colegios, de las instituciones educativas, comiencen a partir del lunes 6 de abril.
tardaron en enfrentarse al serenazgo de la policía y el ejército para evitar que decomisen sus productos que estaban en la vía pública. Dicho que no, no estoy. Actuaron los vendedores ambulantes ubicados en los alrededores del principal mercado de Tumbes. Quisiera conversar con todos y cada uno de los niños y niñas del Perú, ¿no? Decirles en nombre del gobierno, del Estado, que nos disculpen, ¿no? Porque la naturaleza de un niño no es para que esté encerrado, no es esa. Es producto de la circunstancia que nos obliga a tomar estas decisiones, ¿no? Y decirle que es temporal, que nos comprendan, que nos disculpen, que nos perdone por generar esa sensación que no es natural en los niños. Distancia. Sí. O sea, tenemos que cambiar. Antes no éramos así. Antes nosotros nos gustaba estar cerca, con los amigos, con la familia, abrazarlos. Ahora, porque te quiero abrazar más adelante, me distancio ahora. Vives así, se va a morir, que se tenga que morir. No sé por qué hacen tanto show de encerrar a todo el mundo, brother. Que se mueran 6.000 para que se salven los millones restantes. No vamos a exponer a que la gente se muera de hambre por 6.000, 7.000 personas que se mueran. Lamentablemente tendrán que morir. Tendrán que morir los ancianos, tendrán que morir los obesos. Es lo que más quiere uno en la vida. Seguramente ustedes, al igual que yo, a tus hijos, a tus padres, o sea, a tu familia. O sea, no hay nada más importante para uno que la familia. Y es a lo que proteges. Pero ahora, para proteger a la familia, tenemos que ascender a otro nivel de familia. Es el Perú, todos los peruanos. Ahora, la familia que tenemos que cuidar es a los peruanos. Así como antes era suficiente cuidar nuestro núcleo más cercano, ese núcleo pequeño que mi padre, mi esposo, mis hijos, ese es el núcleo pequeño y con eso era suficiente, ahora no es suficiente. O sea, si yo quiero cuidarlos a ellos, como familia tengo que pensar en la familia grande, es la familia de todos los peruanos. Tenemos que considerar que todos somos familia. Si logramos pensar en esa dimensión, vamos a tomar las decisiones adecuadas, idóneas, convenientes para cuidarnos todos. Porque esta enfermedad lo que nos está demostrando que el egoísmo, que el individualismo no nos lleva a nada.